muy intelectual para la revista, dale una vuelta, ya veo que te gusta, se tiene que parecer un poco más a Isaac Asimov. Bueno, vale. Isaac Asimov también estaba entre mis lecturas, y entonces, pues incluso hizo un libro, y toda la historia hace referencia a una supuesta hipotética enciclopedia delfica, que era un niño con una enciclopedia galáctica que Asimov desarrolla durante su serie de las fundaciones. Y entonces también con la inconsciencia que solo puede durar los 20 años y tu primera obra, decidí contar en un libro de un poco más de 90 páginas la historia de la humanidad en los próximos 20.000 años. Bueno, salió como salió, pero curiosamente la gente no se dio cuenta, le pareció muy bien. Empezamos a finales de los años 1900 y llegamos al año 20.000 a través de capítulos que eran autoconclusivos y que, de alguna manera, cada uno de ellos se centraba en un entorno que iba cambiando según iba avanzando esa epopeya humana a través de tanto tiempo. Mi segundo libro, cuando acabé aquel primero de la Enciclopedia Delfica, volvió a ser de ciencia ficción. Habíamos llegado al año 1984 y con buen criterio, claro, el editor pensó, no tiene mucho sentido mantener en el mercado una revista de ciencia ficción cuya cabecera va a ser una fecha que mes a mes va a ser inferior a la de la propia revista. Entonces, a ver cómo hacemos. La elección no fue muy brillante, decidió llamarle a la revista, la nueva revista, Zona 84. Y para aquella Zona 84 me pidió que hiciese una nueva obra. Yo quería cambiar ya de registro, irme a otros temas, pero tampoco tuve opción, es decir, o hacía una nueva historia de ciencia ficción o no hacía nada. Y entonces aproveché y dije, bueno, pero ahora me tendrás que dejar hacer algo en la línea de lo que a mí me gusta. Y el libro que hice fue Estratos. Estratos, como podéis ver, la enciclopedia delfica eran dibujos pues, en escala de grises, un trabajo pues, de matices, de luces, y en Estratos decidí trabajar solo en blanco y negro puro, tinta china, plumilla, e incluso, pues bueno, un dibujo mucho menos amable. Al editor le había gustado mucho mi primer libro. Y estaba convencido de que, según su criterio, yo sería uno de los grandes dibujantes españoles de cómic. Y cuando le llegaron las primeras páginas de Estratos, me llamó rápidamente y me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Te has olvidado de cómo se dibuja? Porque le parecía horroroso el estilo de dibujo. Yo trataba de explicarlo y le decía, no, mira, la historia es una historia mucho más orwelliana, mucho más pesimista, en realidad no es una historia de ciencia ficción, es una revisión de la sociedad actual, pues, vista con ese decalage que nos permite la ficción científica, pero bueno, cada vez que se lo intentaba explicar, lo único que hacía era empeorar las cosas. Dijo, vale, ya lo tengo programado, ya tengo las revistas diagramadas, por lo tanto, lo seguiré publicando. Cuando terminé Estratos, yo invierto más o menos un año y medio, como mínimo, en hacer un libro. Después de aquellos 3 años largos, casi 4, que tuve para hacer esos 2 primeros libros, por fin me dijo, bueno, a ver, ¿quieres cambiar de registro? Vale, tengo una nueva revista de cómic, un concepto mucho más abierto, autores europeos, bueno, puedes proponerme algún otro tema diferente. Y dije, vale, pues para que te haga algo ya más actual, más, bueno, pues a ver. Entonces le propuse esta serie que se llamó Crónicas Incongruentes. Era la primera vez, además, en que iba a poder trabajar en color. Bueno, esta fue la primera portada que tuvo el libro. Podéis ver que los edificios se
tuercen, todos los elementos bueno, tienen un cierto tratamiento icónico, es decir, no son una representación claramente realista, e incluso, pues bueno, los personajes tienen un cierto tratamiento cubista, es decir, los ojos pues, no conservan la alineación. El editor, que ya se había escandalizado del dibujo de Stratos, cuando vio esto ya me dijo, bueno, definitivamente estaba equivocado, aquel primer libro te debió de salir de pura suerte, pero no tienes ni idea de dibujar, esto no hay por dónde cogerlo. Lo voy a publicar en revista, porque esta revista que era nueva, aún no tengo material suficiente, pero no sueñes jamás con que esto te lo publique el libro. Y efectivamente, cumplió a rajatabla. La historia se publicó en revista y jamás vio la luz el libro en aquella editorial. Y eran ya, pues, bueno, unas historias que me han acompañado ya durante toda mi obra. Habréis visto ya el cambio en mis tres primeros libros, ese cambio radical, pues bueno, tanto de estilo gráfico como incluso de contenido. Y por favor, entendedlo entre comillas, lo digo solo como pista y no porque piense que me pueda comparar ni de lejos con el nombre, pero yo lo que sí entendí es que jamás podría ser un autor de estos densos monolíticos como los que yo puedo admirar, pues, como puede ser eso, José Muñoz, como puede ser Vidal, o como puede ser incluso Prat, que tiene un estilo claramente identificable, que lo van depurando, que lo van mejorando, que lo van haciendo cada vez más suyo hasta llegar a la maestría. Bueno, entre las virtudes que la naturaleza me otorgó no está esa paciencia conmigo mismo. No me soporto tanto tiempo. Y además me interesan demasiadas cosas. Entonces, efectivamente, me podría interesar determinados planteamientos éticos que podía tener la enciclopedia delfica, me interesaba pues la hipertrofia que me parecía detectar en nuestras sociedades occidentales en aquel Stratos que fue hecha en 1985 y que no es por dármelas de profeta, pero hablaba, por ejemplo, el primer capítulo habla de las deslocalizaciones de las grandes compañías. Había una gran compañía que de repente cogía a los obreros de Polonia y los llevaba, no recuerdo a dónde estaba. Bueno, pues no me siento orgulloso de haber aceptado, desde luego, lo que se nos venía encima. Y en Crónicas Incongruentes, pues me apetecía aproximarme ya a historias mucho más cercanas. Y un poco los personajes que me atraían, pues eran los personajes y su entorno, los jueces, la justicia, más que la justicia, la ley, ese binomio entre ley y justicia siempre me pareció muy, muy atractivo, muy interesante, la convivencia, el cómo tenemos que resolver ese binomio antagónico que es preservar nuestra individualidad y la necesidad que tenemos genética de vivir en comunidad. Y lo hice a través de 7 historias, 6 de las cuales tienen intención humorística y una de ellas no conseguí contarla con humor y es la única serie que forma parte de estas 7 historias. Y muchas de ellas tenían ya pues base en algún hecho real que había servido de detonante para que yo pensara y escribiese la historia. Cuando acabé ese tercer libro, me pregunté por qué nunca había trabajado con guionista. Y entonces me entró la duda de si sería realmente, porque tenía claro que yo quería contar mis historias y que para eso estaba utilizando este lenguaje, o con ello estaba intentando disfrazar una incapacidad. Y tal vez yo no trabajaba con guiones ajenos, por la simple razón de que no era capaz de dibujar lo que otras personas hubiesen imaginado. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer la prueba. Pero hice trampa.
Cuando lo hice, yo pensé que estaba siendo honesto. Después me di cuenta que había hecho trampa, pero de manera escandalosa. Durante los años en los que estuve haciendo mis tres libros anteriores, que al final pues, eran prácticamente esos 6 años, yo trabajaba de noche, me gustaba mucho trabajar de noche, y escuchaba un programa de radio que se emitía en las madrugadas de la radio española, una radio además que fue mítica en aquellos años 80, que era Radio 3, y un programa que fue pues realmente un mito difícil de definir, que se llamaba Tristras 3. Tristras 3 era una especie de saco en el que uno podía encontrar desde dramatizaciones de una cosa que le llamaban microguindas, que tenían intención más o menos cómica, con noches de poesía, con noches dedicadas a la música vocal de Bach. Bueno, era fascinante y trabajar escuchando aquel programa para mí era magnífico. Y un personaje que aparecía constantemente a través del programa era un detective absurdo, cuyos casos eran pues, descubrir quién robaba las bombillas del descansillo de la escalera o cosas por el estilo, muy miserables todas ellas, que se llamaba Manuel Montano. Y que vivía perpetuamente en una especie de nocturnidad alucinada. Aquella misma nocturnidad en la que estábamos imbuidos los que escuchábamos el programa, pues alimentaba las aventuras de este personaje y todo toda la emisión en sí durante esas casi 2 horas que duraba. Entonces, no era la noche a la que yo ya en aquel momento había renunciado. Suena un poco carca, tal vez, un poco moñas, pero a mí no me gustaba andar ni discoteca, ni por ahí, ni copazos y tal. Pero era por defecto, es decir, me aburría, nunca he conseguido bailar de manera ni simplemente decente. Tengo dificultad para escuchar bien, no porque esté sordo, pero cuando hay frecuencias muy intensas, yo soy incapaz de seguir una conversación, entonces yo estaba pumba, con los amigos, hablando así, moviendo la boca como peces, sin saber lo que decían, a mí todo aquello me aburría. Pero en cambio me fascinaba la noche. Me fascinaba la noche porque era alucinante, lo sabemos para bien y para mal, estoy seguro que todos los que estamos aquí, las peores ideas de nuestra vida las hemos tenido de noche. Cuando un pequeño problema que durante el día no pasa de ser un pequeño problema, de repente, en el insomnio nocturno, se convierte en algo insoportable y nos ponemos, vamos, casi al borde del suicidio o de la ruptura con la pareja o de no vuelvo a ver a mis padres nunca más en la vida, ¿no? Y de repente cuando llega el día, todo se esfuma y desaparece. Y al revés también, los sentimientos más elevados y los amores más exacerbados los sentimos en esos momentos nocturnos 3 horas después de haber dejado a nuestra novia o a nuestro novio en su casa y recreando pues, esa relación, ¿no? Y cuando eres adolescente pues, los poemas los escribes de noche y de noche es cuando te sientes tú pues eso, a solas contigo mismo y bueno, toda esa noche me resultaba mucho más atractiva y la encontraba alrededor de este personaje totalmente típico que era Montana. Entonces cogí el teléfono, llamé al programa, hablé con su creador, con Fernando Luna, y le dije, oye, mira, soy autor de cómic tal, y había pensado en llevar Montana a la historieta. Ah, pues estupendo, vale, pues muy bien. Pues, ¿qué necesitas? Pues que me cuentes las historias, yo ya después las adapto y funcionó muy bien. No hubo problemas. ¿Dónde estaba la trampa? Que Fernando Luna, Nano, no era guionista de cómic. Por lo tanto, lo que me entregaba a mí no era un guion de cómic, era, pues nada, que Montano se encuentra con un amigo que es jugador de cartas y entonces después le roba y tal. Ah, vale. Entonces, yo contaba la historia como me daba la gana. A Nano siempre le parecía estupendo porque él no escribía guiones de cómic. Además, le hacía mucha gracia ver por primera vez los personajes que él había imaginado, pues, que tenían una cierta
carnalidad y presencia física, y además yo había estado creando todo ese universo durante los 6 años que había estado escuchando el programa. Era inevitable, yo me había estado imaginando la cara de ese personaje, la cara de sus amigos, cómo iban a ser las calles por las que él estuviese caminando. Por lo tanto, cuando me puse a hacer el libro, en el fondo era casi como un libro mío. Si Dashiell Hammett levantara la cabeza y viese que uno de aquellos detectives que lo había imaginado acababa haciendo de canguro, de niñera, del hijo de una mulata con la que el pobre Montano intenta ligar en una noche loca y acaba haciendo de canguro. Y el paso siguiente fue una propuesta también sorprendente para mí, que llegó por parte de una revista cómica, humorística en España que se llama El Jueves. Durante la transición española y un poco antes empezaron a florecer revistas humorísticas con marcadísimo carácter claro, social y político, y El Jueves fue al final la única que quedó. El Papus, algunas como La Codorniz, que en histórica fueron desapareciendo. El Papus desapareció además de manera violenta tras un atentado de la extrema derecha, y El Jueves fue la única que permaneció, pero permaneció además con un éxito de ventas increíble en lo que era el mercado español. Y un buen día pues me llamaron y me dijeron: oye, nos gustaría que hicieses alguna colaboración con nosotros. Y yo hasta aquel momento pues jamás había tenido conciencia de que yo trabajase con humor. Y dije: pero si yo no hago humor, pero hombre, hiciste en las crónicas incongruentes, incluso en esto de montar de vez en cuando, pero eso es ironía. Vale, pues si quieres ser irónico y no quieres ser humorista, pues sé irónico, pero a nosotros ya nos vale. Bueno, ¿qué queréis que haga? Pues lo que te dé la gana. Funcionaba muy bien, era una especie de comuna de hippies, donde cada uno hacía lo que les daba realmente la gana, la revista se vendía muchísimo, con lo cual era una especie de fórmula perfecta para todos ellos. Y tenían pinta de todo menos de jefes. Cuando el editor me decía: haz algo, todos los otros editores siempre intentando controlarme, y esta gente a lo que renuncia ya de entrada es a eso. Y entonces dije: bueno, pues lo que había empezado con las crónicas incongruentes, pues llevarla ya a sus últimas consecuencias. Entonces eran historias cortas de 3-4 páginas, y decidí ahorrarme un psiquiatra. Bueno, todos mis traumas cotidianos, todos mis fantasmas, en vez de contárselo a un tipo y tener que pagarle un montón de dinero porque me escuche, lo que voy a hacer es ponerlos en historias. La fórmula era estupenda porque no solo no gastaba dinero en el psiquiatra, sino que me pagaba. Y me pagaban además muy bien. Y además estas historias me dieron acceso a un público que yo no tenía, que es el público de una revista humorística, que lo leían los estudiantes, la gente que iba en el metro, bueno, pues en aquellos tiempos 120.000 lectores, que era un número inmenso para el mercado español. Y entonces di rienda suelta y abrió todos los fantasmas. Jueces, abogados, médicos, la fiebre de los dinosaurios, cuando Spielberg hizo el primer parque jurásico, y por todos lados aparecían los dinosaurios, las vacaciones de pega. He de reconocer que al principio construía las historias en base a lo que me llegaba a través de los periódicos, de los telediarios, de las experiencias propias, de las experiencias de los amigos. Llegó un momento en que me di cuenta que podía hacer algo más, y era no jugar siempre el papel de víctima. E incluso ya
puesto que me estaba ahorrando el psiquiatra, pues asumir las veces en las que yo ejercía también de verdugo. Y aquí el que esté libre, que tire la primera piedra. Evidentemente, ese conflicto de vivir en sociedad, la mayor parte de las veces lo vemos solo en cuanto a lo que nos reporta de negativo para nosotros y protestamos de cómo nos trata el funcionario que está del otro lado de la mesa o el poco respeto que nos demuestra el policía que nos pide el carné porque nos hemos saltado el semáforo en rojo o lo que nos fastidia que un coche que venía detrás nos robe en la plaza de aparcamiento que nosotros ya habíamos visto. Pero es que muchas veces somos nosotros los que robamos la plaza del aparcamiento, hacemos como que no nos damos cuenta. Pero sí que vimos que había ahí un coche que tenía puesta la luz, pero vamos con prisa, que tengo que ir al banco, entonces meto el coche, ay, lo siento, no te vi. Bueno, pues, la clave de las historias estaba en coger una anécdota cotidiana, de ahí lo de cotidianía delirante, tal y llamado, y simplemente llevarla a un extremo un poco alocado. Pero todo lo que sucede en estas historias, todo, absolutamente todo, ha sucedido de alguna manera en la realidad. Y aprovecho para puntualizar, no es una crónica de la sociedad española de los años 90. No, muchas de las historias me sucedieron por Europa adelante. Y hay una historia que habla pues, de las calles llenas de, con perdón, cagadas de perro, tal. Bueno, no, en aquel momento, ahora también sucede en España, pero en aquel momento me había sucedido en París, que tenía que ir sorteando las mierdas de perro en una de las capitales más bellas de Europa, ¿no? Los parquímetros que aparecen son los mismos, los que tenéis en Múnich, los que tengo yo en mi ciudad, los que tienen en Marsella y que efectivamente pues, estarán fabricados por la Siemens o por la Westinghouse o sabe Dios cuál, ¿no? Y la mecánica pues era simplemente esa. Esto es Santiago de Compostela. Y cuando acabé, no acabé, porque fue una serie que mantuve durante bastantes años, pero cuando ya llevaba bastante tiempo haciendo esa colaboración, conocí una cosa que me parecía maravillosa, supongo que existe también en Alemania, porque debe ser algo común al sistema universitario europeo y a algunas otras instituciones, que es el año sabático. No sé cómo se podrá traducir, lo siento por las traductoras, por las intérpretes. El año sabático consiste en que, por ejemplo, un profesor universitario, después de haber dado clase durante 7 años o 6 años, puede solicitar para desarrollar un proyecto más personal y sin tener la obligación de las clases y de la docencia, puede solicitar un año, digamos, libre de docencia para desarrollar ese proyecto. Y yo dije, bueno, pues llevo ya 7 años haciendo cómic, tengo derecho a un año sabático. Lo cual no quería decir de vacaciones, claro, porque tenía que seguir viviendo. Entonces me voy a regalar por primera vez la posibilidad de hacer el libro que me dé la gana. No voy a pensar para nada en el editor, no voy a pensar para nada en si se podrá vender o no se podrá vender, no voy a pensar para nada en si me va a llevar más o menos tiempo, me voy a regalar el hacer el libro que quiera. Por fortuna, claro, en aquel momento estaba ya viviendo con aquella mujer, que es funcionaria, y que por tanto, en último caso, en caso de fracaso absoluto, aseguraba el sustento mínimo y fundamental para poder seguir viviendo. Y siempre le tendré que agradecer que ni pestañeó cuando le dije voy a hacer un libro nuevo, pero no sé quién lo va a editar. Bueno, ¿y de qué va?
No, no te lo cuento porque prefiero que lo leas cuando esté acabado. Bueno. Y me irás enseñando algo, por lo menos. No, no te voy a enseñar nada. Me tiré 3 años, ¿eh? La verdad, tuvo paciencia. Durante 3 años me veía marchar todas las mañanas para el estudio, me veía bajar al mediodía para comer y me veía llegar por la noche para dormir. Yo cumplía con mis obligaciones paternas, teníamos que unir y de hecho me responsabilicé de él casi en plenitud durante el primer año, pero poco más aparte de eso. Ese trazo de tiza, Cry de Estudio, fue un libro que yo estaba convencido que lo iba a leer yo, lo iban a leer mis amigos porque no les iba a quedar más remedio que leerlo, y lo iban a leer pues 3 o 4 locos más, que siempre se encuentra alguien suficientemente enfermo o descabalado para que cualquier cosa pueda gustar. Efectivamente, se fueron cumpliendo más o menos las previsiones. Llegué con el libro al editor español, pero esto de qué va, una isla, 4 personajes, no pasa nada, todo el tiempo hablando, silencios, viñetas en las que la gente se mira simplemente. Bueno, va, como había hecho con él ya unos cuantos libros anteriores y habían funcionado bien, pues venga, lo editamos, lo edito, primero en revista. Se editó en revista. Simultáneamente, en Francia, que los que seáis aficionados al cómic sabéis que es el paraíso para el cómic europeo, yo había empezado a publicar en una de las editoriales importantes, en Casterman, y el libro de Montano estaba entre los finalistas para el premio de Angoulême, el premio del Festival de Angoulême. Entonces aquel año me invitaron a ir al festival. Yo estaba ya casi terminando el otro libro, el trazo de tiza, entonces llevaba unas páginas para enseñarle ya a los editores franceses. Yo no iba a ir, me pone muy nervioso las ceremonias de premios, pero teníamos una cena después, yo me arriesgaba a perderme porque soy muy despistado, y me dijeron, hombre, vente, estamos allí un rato y después ya nos vamos juntos con los editores, tal, bueno, vale. Allí fui, estaba sentado en un rincón y de repente le dieron el premio al Manuel Montano. Bueno, todo esto para contar que cambiaron los planes, hay que celebrarlo, una cena, pues allí nos fuimos a celebrar con los Casterman el premio. Y entonces se fijaron en la carpetita. Dije, ah, ¿qué llevas ahí? Dije, ah, el próximo libro. Ah, qué bien, podemos ver algo. Y pidió verlo, que era en aquel momento el editor jefe, Jean-Paul Mujan. Debía llevar pues, como 8 o 10 páginas. Lo abrió, empezó a ver todo esto. Mujan era un tipo que se colocaba un cigarrillo a las 9 de la mañana. Consumir lo debía consumir, pero de una manera mágica lo debía de ir cambiando, con lo cual tú lo veías perpetuamente con el cigarrillo, y el cigarrillo también mágicamente cambiaba de lado. Era el típico problema que a los cineastas les obsesiona, de fallo de raco, que en el plano anterior el cigarrillo está en el lado izquierdo y de repente en el siguiente, en el contraplano, está en el derecho. Pues Mujan hacía eso constantemente. Tú lo mirabas y lo tenía en izquierdo. Lo volvías a mirar y lo tenía en derecho. Fue la primera vez que le vi cambiar el cigarrillo de lado. Miró la página y el cigarrillo hizo. Bueno, aquí se acabó mi carrera en Francia. Mujan torció la cara. Y dijo, no estoy seguro de que nos interese. Para mi fortuna, el que era el director general, lo que llaman en Francia el PDG, dijo, lo puedo ver yo. Miró las 8 páginas así rápidamente y dijo, sí, sí, sí que lo editaremos, que además me encanta. Y bueno, como lo decía el PDG, que es un fornisa, se editó en Francia y bueno,
fue para sorpresa de todos, para sorpresa de los directores, para mi propia sorpresa, para sorpresa de mi mujer, que después de 3 años viéndome allí encerrado, escuchaba que, pues le han dado un premio en Francia, pues le han dado un premio en Bélgica, pues le han vuelto a dar otro premio en no sé dónde, pues ahora hay una edición en turco. Vamos, mayor admiración por Turquía, pero yo no sabía que en Turquía se leía cómic y cómic europeo, y un cómic además de 3 tipos en una isla, bueno, se publicó en Turquía, que para mí es un orgullo, se publicó en Corea, los coreanos, entenderán la historia, la entendían, y para mí fue como si me hubieran concedido el Nobel, en el sentido de que a partir de ese momento jamás ningún editor me volvió a preguntar qué era lo que estaba haciendo. Me aceptaron como una especie de bicho raro, con el cual nunca serían millonarios, francamente, no vendo 300.000 ejemplares de golpe de ninguno de mis libros, pero sucedían cosas como se reeditaron, lo acababan, volvían a editar otros 5.000 o pues se vuelven a vender. Todos mis libros, prácticamente desde aquel primero en 1987, pues se han seguido reeditando en los países en los que han salido publicados y me dieron por imposible. Bueno, pues vete haciendo lo que quieras y los libros van llegando. He tenido la suerte de que los lectores no me han abandonado, con lo cual, pues bueno, he ido salvando siempre los medios. Y eso me produce incluso mala conciencia, os lo confieso, porque me doy cuenta de la tremenda suerte que he tenido, de poder hacer realmente lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y tener a mi disposición un medio de comunicación al que no todo el mundo tiene acceso, y tener del otro lado un número suficiente de lectores que me renueva, libro tras libro, esta posibilidad. Y ya digo, soy consciente de que en eso soy un auténtico privilegiado, porque si hay algo, y aprovecho para hacer una pequeña reflexión, que es falso. Yo soy un entusiasta de las nuevas tecnologías, soy un entusiasta de la red, soy un entusiasta de la globalización intelectual y de la comunicación global, pero si hay algo en lo que no creo profundamente, además, es en esa moto que se nos está vendiendo de que cualquiera tiene ya acceso a la expresión a través de la red. Eso es falso. Como lo saben muy bien, pues todos los que de verdad quieren comunicar a través de la red. Es decir, cuando tú tienes que controlar realmente el retorno, saber a cuánta gente ha llegado, cuánta de esa gente no ha simplemente mirado por encima, sino ha leído lo que tú has escrito, ha reflexionado, participa. El número se va haciendo cada vez más estrechito, más estrechito, más estrechito. Y hay una parte perversa, que es que cuanto más material llega a la red sin ningún tipo de filtro, más difícil es encontrar lo que realmente tiene valor. Entonces, yo francamente creo que es una perversión de la democracia. Es un juego parecido al que nos hacía un profesor de física que teníamos en el bachillerato, que era un franquista convencido, y cuando nos quería vituperar y desilusionar respecto de la democracia, ponía una fórmula física en el encerado y decía: todos los que crean que es correcta, que levanten la mano. Y allá levantábamos la mano. Todos los que crean que es falsa, que levanten la mano. Y levantaban la mano solo 2. De los 2 que levantaban la mano, 1 era porque era el que siempre le llevaba la contraria al profesor, y por tanto cualquier cosa que dijese, él estaría en contra, y el otro
era uno de los listos de la clase que efectivamente se había dado cuenta de que la fórmula estaba mal escrita, mal formulada. Entonces él decía, el profesor decía todo el, pues ya ves para lo que sirve la democracia. Habéis votado y estabais todos equivocados. Pero esto es un juego parecido. Esto es un juego parecido. El saber, la investigación, el trabajo de búsqueda, nunca puede ser un proceso asambleario, nunca puede ser un proceso sin filtro, porque de esa manera lo que nos encontraremos es con un tapón, con un tapón. De la misma forma que en la Bundesliga no juega este tipo que trabaja en la oficina de la Siemens durante toda la semana y que los sábados le encanta el fútbol y va a echarse un partidito con los amigos, pero no juega en el Bayern de Múnich. Y la televisión alemana, la ZDF, no va allí a filmar al amigo Hans que echa el partidito los sábados con los colegas. Bueno, pues de alguna manera tenemos que ser capaces de seguir discriminando, en el sentido positivo, los frutos del pensamiento que realmente vale la pena que invirtamos tiempo y esfuerzo. Todo esto para explicar que me siento muy privilegiado de tener ese acceso. Bueno, voy a empezar a pasarle mucho más rápido. Pedro y el Lobo fue un intento de dirigirme a los más pequeños, a los más jóvenes. Yo había sido siempre un autor adulto y me propuse entonces, ¿por qué no hacer algo para los más pequeños? El fracaso fue absoluto. Cuando lo tuve acabado me di cuenta, bueno, esto no tiene nada de TV infantil. Pero funcionó muy bien, porque fue el típico libro que le gustó mucho a los padres y entonces los papás le compraban el libro a los niños para contarles la historia de Pedro y el Lobo, mientras ellos la disfrutaban mucho más que los más pequeños. Creo que ha sido el libro que más he firmado en ausencia del receptor. Es decir, en la fila siempre estaban señores mayores de 40 años, de 30 años, que venían y me decían, para mi hijo François, que tiene 2 años. Bueno, he firmado incluso alguno para algún niño que estaba aún en camino. Para mi hijo, que mi mujer está embarazada de 3 meses. Bueno, vale. De este libro hubo edición alemana. Fue una colaboración magnífica de estas que el destino me ha deparado. Bueno, ya queda poco tiempo. De vez en cuando sucede. En Europa, ¿cuántos usos horarios debemos de tener? 3, tal vez. La diferencia de 3 horas, los americanos eso se lo pasan por el arco del triunfo. Llaman siempre a partir de las 3 de la madrugada. Un día suena el teléfono, ¿qué pasará? Voy corriendo, cojo el teléfono y una voz me dice, ¿Prado? Sí, ¿quién es? Ah, hola, mira, soy... Yo hago cine. Bueno, vale. Te llamo... Bueno, yo soy mexicano, pero ahora estoy en Los Ángeles. Bueno, vale. Tengo una amiga. Bueno. Y ella es escritora. Bueno, ya me empezaba, a las 3 de la madrugada empezaba a hacerme la pintura en la cabeza. Tal, que si le hago una portada y este es amigo que hace cine y que lee cómics y entonces, bueno, ella quiere, mejor que te lo cuente ella, pero era para ver si podía interesarte tal. Bueno, ella ya hizo, tiene una novelita, una novela que se hizo la película, que yo creo que ya pasó en España, se llama Como agua para chocolate. Yo no sé si tuvo mucho éxito en Alemania, pero Como agua para el chocolate fue un éxito tremendo en España. Y la novelista era Laura Esquivel. Ella se llama Laura Laurita. Ah, sí, Laura Esquivel. Sí, la conoces.
Sí, no, me gustó mucho la película, sí, y la novela me parece magnífica. ¡Ah, qué bueno, tal! Ya dije, oye, mira, son las 3 de la mañana aquí. ¡Ay, disculpe, tal! ¿Tú quién eres? Bueno, yo hice un par de peliculitas también, una se llama Cronos, aquí no sé si se conoció, en España era ya una película de culto, de terror, así un poco especial. Una nueva aproximación al tema de los vampiros. Y ahora estoy preparando una que se llama Mimic. Me llamo Guillermo del Toro. Me están tomando el pelo. Esto es una llamada a las 3 de la mañana que mañana la veré o en la tele o no puede ser. Oye, ¿en serio que eres Guillermo del Toro? Ah, sí, tal, no sé qué. Bueno, pues empezamos a echar flores. Ah, oh, me gustan mucho los tatuajes. Ah, pues yo también, tal, ¿no? Y me puse en contacto con Laura Esquivel. Y Laura Esquivel lo que quería era incluir en su siguiente novela, que se llamaría La ley del amor, toda una parte de la novela a través solamente de imágenes. Entonces quería que fuese un cómic con 7 capítulos de 8 páginas cada uno. O sea, un libro entero, 56 páginas. No me acordé de la experiencia con montar y dije, uy, qué miedo. Uy, mira, Laura, oh, yo no creo que lo pueda hacer, tal. Bueno, tú vete por México, hablamos, yo te explico, si después no te interesa, no pasa nada. Fui, me fueron a recoger al aeropuerto, nos fuimos a comer y antes de llegar a los postres, yo ya había decidido que iba a hacer aquella novela con Laura Esquivel, porque si Laura Esquivel escribe bien, lo que mejor hace en la vida es contar. Es una cuentista oral fabulosa. Y le llegó una comida para encandilarme con esta historia. Fue la única persona que consiguió que yo dibujase. Yo tengo mis tabús. Dijeron muy mal la violencia. Y ella quiso, no puse la página porque me da escalofríos cada vez que la veo. Estos momentos que hay en un momento de la Edad Media, el señor del castillo, veis que aquí hay una serie de personajes empalados. Y en la siguiente página que no se ve, Laura quería que se viese el empalamiento, quería que se viese el mástil. Con la sangre corriendo por el mástil. Y ella quería que se viese en contrapicado. Le dije, mira, Laura, hasta ahí puedo llegar. Lo más que puedo hacer es verlo desde arriba y por tanto sugerir el empalamiento. No me pidas que dibuje un ser humano empalado, bueno, transición y fue una experiencia soberbia. Este es un libro que se llama Tangencias. La vida va pasando y de repente, del mismo modo que todos nuestros amigos empiezan a tener pareja, unos se casan, otros viven juntos, de repente todos empezamos a tener niños, de repente todos empezamos a separarnos, a divorciarnos. Entonces, yo me encontré con que a mi alrededor las parejas empezaban a caerse como un castillo de naipes. Y claro, el grupo de gente teníamos muchos elementos en común. Éramos o artistas, profesores universitarios, profesionales autónomos. Gentes que durante aquellos años, finales 90, manejábamos aquellos conceptos de realización personal, de tu carrera, tu proyección, etcétera, etcétera. Y que al final, cuando ibas conociendo las versiones de cada uno de los miembros de la pareja, veías que había ahí elementos de ruptura que muchas veces eran ajenos a la propia relación. Y fueron, pues, creo que eran también 7 u 8 historias de rupturas. Y se llamaba Tangencias, precisamente haciendo referencia a esa trayectoria vital, ¿no? Un tiempo que se comparte y a continuación la separación de dos personas que han convivido durante una eternidad.